¡Ey! ¿Qué pasa, crack? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 6 millones de personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. ¡Hey! Morning Tuf aquí, soy Comiendo Sego 1 y estamos con más Dragon Ball Dokkan Battle. Y por fin hoy tenemos vídeo de Summons. Hace un par de días subí el tema de Super Dragon Ball Heroes, ¿no? Los banners que metieron, con los personajes y tal. Estuvo bastante bien porque es un equipo que está fresco, ¿no? El de los Super Saiyan 4. Y vamos a tirar a este pedazo de banner legendario. Que no, qué broma. Vamos a tirar a pedazo banner. Es increíble, en verdad, este banner. O sea, analizando el banner este que pusieron, es increíble. O sea, yo me dejaría aquí todas las DS, ¿eh? O sea, está el Ultra Instinct, está el Vegeta y el Jiren, ¿no? Increíble, o sea, banner que tenéis que tirar todas vuestras DS. Pero bueno, dejando bromas de lado, tenemos por aquí por fin un banner que esperaba mucha gente, que es el de... van a hacer dos banners, uno es este y otro con aniversario. Pero claro, aquí hay más probabilidad de que toquen los personajes nuevos, que son Trunks y Vegeta, que está bastante rotito, la verdad. Entonces, bueno, vamos a tirar unas cuantas DS y aparte también tengo tickets. Y aparte también está el Black nuevo, así que si queréis verlos, por aquí los tenéis, ¿vale? Que bueno, aquí está el Vegeta con el Trunks, son muy buenos. El Black está bastante fresco, la verdad, también. O sea, no está nada mal. Y luego están, pues, el Gogeta, los Blues. Y tenemos por aquí también el Goten y Gohan, que ya son un poco pesados, la verdad. Los niños son bastante buenos. Cali y Caulifla son bastante buenas. Y esta tampoco está mal, la Kefla, la verdad. O sea, no es la otra, la Super Saiyan 2 Tech, pero bueno, está bien. Y este también es un poco pesado, ¿no? El Black también por aquí, que también es un poquito pesado. Le hace falta un Ez a este señor. Pero bueno, por lo demás, está guay. El banner no está nada mal. Hay mucho personaje, pero bueno, está bien el banner. Además te dan una tirada de 30, con lo cual, pues hoy ahí está, ¿no? Así que primero, evidentemente, voy a tirar los tickets que me he comprado. Ya que no tienen tantas DS, pues me he comprado los packs de los tickets. Ya que, bueno, he comprado alguna, pero también han dado bastantes DS. En plan, comisiones y tal de la Red Zone y todo eso, con lo cual, guay. Así que veamos, señores. Vale, de momento no sabemos, no es transforma Vegeta, no se fusiona. Estoy grabando ahora, espero que se vea guay, que vea todo bien, con un solo PC. Ayer tuve problemas porque me compré un monitor nuevo y básicamente he quitado el otro PC y he puesto solo un PC para hacer todo, streaming, grabar y todo eso. Así que a ver qué tal, de momento, bueno, he cambiado el marco, he puesto el marco que tengo de Call of Duty porque está chulo. Así que, aparte me spameo el código de la tienda, ¿no? Que bueno, no funciona ahora mismo, ¿no? Pero lo spameo. Vale, pues, este es el sumón de caca de tickets, a ver. Estaría guay llegarnos una copia al menos, ¿no? Del personaje nuevo. Vale. Qué raro, ¿no? Que no se transforme con el Rainbow. Hombre, es un Bai, evidentemente, ¿no? Pero me hace mucho que no me pasaba eso. Que salga un Bai y no se transforme. Hace muchísimo que no me pasaba eso. Evidentemente no me va a dar nada, ¿no? Yo creo que no. Son 5 por ticket. La verdad es que bastante mal. Estos tickets no molan mucho, ¿eh? A ver. Bueno, y luego también se rumorea que en Navidades o por ahí puede llegar... ¡Ojo, Krilin! Puede llegar el Gohan Bestia, ¿no? Vale. En principio tenemos uno de Banner. Es complicado que sea el nuevo porque hay bastantes, pero bueno, veamos quién es. Veamos. Uno. Dos. Vale, no hacía falta. Es un Dokkan Fest. No, creo que no puede ser el Black nuevo. Bueno, siendo esta animación puede ser LR, no estoy del todo seguro, creo que no, creo que tiene que ser Ulong para que sea LR. Ah, lo veremos. Miel, pues sí que puede ser el Black entonces. El Black y los Blues. Sí que era, entonces sí que era LR a lo mejor. Claro, solo hay dos, hay tres LR, no, hay cuatro LRs en este banner. Bueno, el Black evidentemente le voy a poner un candadito. No está mal, la verdad. Lo probaré, a ver si me toca el nuevo. Bueno, ni tan mal. Esta tirada ha sido buena. Esta tirada ha sido buena. Vegetita, ¡Oh! ¿Fusión? ¿Blue? No. El Blue, evidentemente, me reduce posibilidades. Sí, son 4 LRs, ¿no? En el banner. Creo que son 4, sí. Veamos quién es. Vale, la Kefla. Todavía nos queda uno, que es el último, pero bueno. La Kefla la tengo Rainbow ya, así que F. A ver, no está mal, pero se ha quedado un poco atrás, la verdad, la Kefla. Vale, un bellito pestoso. Está bien, está bien. Más, a ver, más. Una grita de Black nos molaría bastante, también te digo. Goku solo, Vale, está un poco solito, no creo que haya nadie por aquí ahora. ¿Sale un Goz? ¿Un Goz? No.
Hombre, este ya tres personajes en un sumón de 5 está fresco, ¿eh? Ojo, un bye. Doble, doble, doble. ¡Oh! Vale, puede ser el R entonces también, ¿no? Es que tengo mis dudas en este tipo de banners, la verdad. Como hay el R de Dokkan Fest y tal, tengo mis dudas. ¿Quién será? Pues no, es Kali Kaulifla. Creo que el R es Ulón. La animación de Ulón. O... Sí, sí, ¿no? Porque está Svados. Sí, sí, yo creo que para que sea el R tiene que ser el Ulón el que sale. Pero bueno, está bien, ¿eh? Kali, un dupe de Kali Kaulifla está guay. Es buen personaje, la verdad. Estamos teniendo bastante suerte, pero no la que necesitamos. Uy, un Whis. ¿Saldrá o no? Super Saiyan uno solo, ¿eh? Uy, se la ha pensado mucho, ¿eh? Pero no, al final no. Super Saiyan 1 es un poco pestoso. A ver, me dan un SR, pero no creo que me dé algo ahí entre el antocho. Oye, los tickets ni tan mal, ¿eh? O sea... Sin más, me está dando cositas. Y el ultimísimo de tickets, y luego vamos con las DS. Que de momento no ha ido mal los tickets, la verdad. Esto no... Yo creo que no, ¿eh? Vale, yo creo que esta tirada tampoco, ¿eh? A ver, se anima bastante. De momento nos hemos llevado un LR solo, que son los blues, que... Si no me equivoco, los tengo ya Rainbow, los blues. Así que me valen para comer un poquito a baba, ¿no? Ahí, para un poquito de comida. ¿Y quién es? Madre mía, ¿dónde migra, tú? Este es de Dragon Ball Heroes. ¿Qué hace aquí? Vale. Pues... A las DS, ¿no? Recomendado. Por 30, un summon está bien. Luego ya es un poco más caro, ¿no? Trunks con Mai. A ver. O Guarida. Qué pena que ha salido un Zenosama por ahí salvaje. Veamos quién es. Tres. Un Goz. Buen summon, ¿eh? De 30 DS. Buen summon, buen summon. A ver. Un Black que no es el que queremos. Es el viejo. Lo tengo ya en Rainbow también. Es un poco viejo ya. Faltan dos. No sé si la de 30 te asegura uno de Dokkan Fest al final. No tengo ni idea. ¿Un Vegeta? Ah, lo veremos. No lo he leído en el banner, la verdad. Y... Pues no, porque es un topo, así que no. ¿No hay más ofertas, no, en este summon o qué? Ah, sí, sí que hay. Hostia, pues no está mal, ¿eh? Supongo que la última será en plan... De 40 a 10, ¿no? No está mal, oye, no sé. Buena fusión, ¿eh? ¿Blue? Nope. El blue le cuesta salir mucho, ¿eh? Claro, es que el blue te reduce muchas posibilidades. Es que es complicado sacar el personaje que quieres porque realmente hay mucho Dokkan Fest en el banner metido. Vale, este no es. Digo, ese no me suena. Este sí. Vaya, otra Kefla. Vaya. ¿Cuántas Keflas quieres? Sí, al final han sido 3 CRs también en esta, ¿eh? Hoy está generoso, pero no me está dando el personaje nuevo. Un Bu. Y... ¡Oh! 4. Bueno, 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 bueno. Un Bardock. La verdad es que la tirada un poco me. Lo único por la Kefla, ¿no? Pero... Vale, una de 45. Y no sé si luego te darán una gratis. Habrá que ver. ¿Vegetita otra vez? ¿Otro super bellito? Vale, vale, le estoy viendo generoso, ¿eh? Le estoy viendo que quiere dar algo, pero no acaba de... ¿Sabes? No acaba de darlo. Está ahí... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Además son unos cabrones porque el manager te han puesto dos personajes en plan varios. Para que no te... Para que te raye la animación, ¿no? De fondo. ¡Otra Kefla! No me lo puedo creer. Es increíble, se va a convertir en la pesada del banner. Y un mono. Un Raditz, un bonito. La pesada del banner, la Kefla. Ah, mira, sí que hay una gratuita, pues no está mal, oye, ¿eh? O sea, tirar el ciclo completo y si queréis parar de tirar ya está. Bueno, esta tirada lo único Ulwis, ¿no? A ver. Yo creo que a no ser que me saque un Zenosama o algo de eso no me va a dar el personaje nuevo, ¿eh? Le veo un poco... No le veo generoso en ese aspecto. O sea, sí me está dando cositas, pero... Como no saca animación en plan Zenosama, Grieta o Whis, creo que no me lo va a dar. Le veo como que no, como que le cuesta. Que bueno, como os digo, luego aparte saldrá el personaje también en el banner de... ¿Cómo se llama? De... Bueno, Tanabata entre comillas.
Que ahí salen los LR del aniversario y sale también este personaje, pero con menos probabilidad porque hay muchos personajes entre medias mezclados y es como más complicado que salga. Pero bueno, si queréis ahorrar para tirar en ese... Ah, que son todo el rato, o sea... Pensaba que solo era una vez las ofertas. O sea, que es en plan ciclo todo el rato sin tickets. O sea, que está bastante bien entonces, ¿eh? El banner. Se han portado bien, a diferencia de la anterior celebración, que era un... Bueno, no me refiero a la Dragon Ball Hero, sino a la otra. Pues no me esperaba que fuese ciclos completos, ¿eh? Está bastante bien. Igual no son limitados, igual son unos... Ya os digo que no lo he leído, sí que había ofertas, pero no sabía exactamente qué tipo de ofertas eran. Porque últimamente, como están un poco ratas con las ofertas... Pero bueno, no se han portado bien, la verdad, con esta celebración, por lo que estoy viendo. Aparte, como os digo, han metido para conseguir DS, han metido de la historia de Dragon Ball, han metido también de esto, ¿cómo se llama? De la zona esta de jefe, no me acuerdo cómo se llama. La raid de los bosses, que no me acuerdo ni cómo se llama ya, porque hace mucho que no la juego. ¿Vale? Pues al final nos hinchamos aquí a personajes, ¿eh? Vamos, vamos, da alguno. Claro, han puesto ofertas, pero a cambio te han metido un montón de personajes en el banner para que sea más complicado de toque, ¿no? No son listos ni nada. Bueno, si sois nuevos y free to play, pues no es mal banner para darle caña, ¿eh? Porque vais a llevar bastantes cositas. Aunque a lo mejor renta... Es que el otro no va a tener ofertas, yo creo. Nunca suele tener. Entonces creo que es mejor este banner para sacar personajes. ¿Otra vez el Trunks este? Qué pesadilla, tío. Llevo un rato sin darme nada, ¿eh? Llevo un ratillo que no me está dando demasiada cosa. Vale, tenemos esta. Y luego tenemos la gratis. Nada. Nada. Super Saiyan 1 me he quedado. Increíble. Este le vamos a pasar rápido porque yo creo que no va a haber absolutamente nada aquí, ¿eh? Un Gotenks y un Up. Bueno, Mayup, ¿no? No sé si es Up o Mayup. Bueno, la gratis. Muchas gracias, Bandai, por este summon gratuito. Se vienen cositas. O guarida, bueno. Da igual. Came largo. A ver, está dando mucha cosa. En plan, came largo, guarida, Trunks con Mai, pero solo va a dar un personaje. Todo el mundo lo sabe. A ver. Estaría guapo que hubiese como un incremento de probabilidades del personaje nuevo por... Depende de qué animaciones encadenes, ¿sabes? O más personajes que uno solo. Pero va a ser que no, ¿verdad? Otros blues. Otros blues que ya tengo. A no ser... A ver el último. Bueno, dentro de lo que cabe, prefiero estas dos a la Kefla, ¿sabes? Que bueno, realmente esta... Bueno, ahora que lo pienso, esta es la Kefla... O no. Esta es la Kefla, ¿no? La de Super Saiyan 2. Porque ahora estoy todo rayado. Sí, no, esta es la que se fusionan, ¿no? Que lo he dicho yo antes, en plan, me gusta más la otra. Sí, sí, es la otra. Vale, vale. Claro, yo es que las utilizo mucho en plan sin transformar. Por eso me he rayado antes, ¿sabes? Y digo, es que estas son las que se transforman, ¿no? Sí, sí, sí son. Mejores que la STR, evidentemente. No es mala, pero estas son mejores. Vale, pues me ha troleado un poco esta vez. Me ha dado muchas animaciones, pero no me ha dado nada así. Bueno, la Kefla esta, ¿no? La Kregolifla. Y es que, como os digo, las utilizo mucho en plan sin transformar, porque van stackeando defensa y tal. Y luego ya sí que las transformas y luego pegan guay y tanquean bien. Pero es mejor no transformarlas de primeras para stackear. Además pegan varias veces, está guay. Bueno, pues esta tirada del culo, ¿no? Tirada de culo. Oye, la verdad es que los ciclos están guays, ¿eh? O sea, buenas ofertillas, la verdad, para tirar. Vegetita con Trunks con Mai. ¿Un blue? No. Hay igualdad, pero no hay Vegeta. El Vegeta ha dicho, bueno, que te peinen, que ya tienes garantizado algo. Yo no me fusiono contigo. No hay Goz. Va, venga, dame a Trunks y a Vegeta. Me está dando mucho Dokkan Fest, pero no me está dando al que queremos. Bueno, los niños tampoco está mal. Ah, pero me has dado algo más, ¿a que sí? Me está dando todo menos el que yo quiero, ¿eh? Es increíble. Se me ha dado todo menos 3 o 4 que hay en el banner. Muchas Keflas repetidas. Un Fitbu, qué guapo. Vale, vamos con los últimos dos del ciclo. Y nos quedaría para tirar un ciclo o dos más, como mucho. A ver. O guarida. Otro más. ¿Otra Kefla?
Me queda en Super Saiyan 1, qué F. O sea, Wally da con Super Saiyan 1. Ah, bueno, Bai, doble Bai. Sí, doble Bai. No es Ulong. Otra vez estas dos. Joder, tres veces ya. ¿La tengo con dupe o sin dupe? O sea, me refiero de... Ahora ya no, me refiero cuando la usaba yo. Creo que la tengo con un dupe. O sea, que con esta que he sacado la tengo Rainbow ya. Vale, ¿algo más? ¿Patrolearme? Joder, tío, no me ha dado una Kefla. Increíble, ¿eh? Vale, pues la gratuita. Y en teoría tenemos para un ciclo más, creo. Creo. Bueno, está tirando animaciones buenas en realidad, ¿eh? Oguarida. Doble Bai, supongo. O sea, Oguarida. El Bu. Y encima saca un Bai. No ha sido doble, ha sido un Bai solo. Aunque el Bu con Satán en este banner creo que igualmente es Dokkanfest, no es LR. Creo. Habrá que verlo ahora. Ah, lo comprobamos. ¡Ah! ¿No? ¿El último? Pues no, es el Black. A no ser... No, es el último. Sí, esto van en esto Dokkanfest normal y ya está. Bueno, pues nada, pues ha quedado buena tarde, ¿eh? Ah, son solo tres, no, ya no hay más. Vale, me lo temía. Me lo temía. Tenemos otra oportunidad, señores. ¡Vamos! ¿No es Blue? Pero tenemos otra oportunidad. Aquí sí que creo que no puede tocarte el Black. Me refiero, el nuevo. El viejo sí que puede. Bueno, ya me ha tocado el pesado este, no os preocupéis. Que ya faltaba, ¿sabes? De unirse a la fiesta. Que lo tengo 80 millones de veces, pues ahí está. La verdad que bastante desgracia por mi parte, ¿eh? No sacar al... O sea, he tenido muchas oportunidades, pero he tenido muy mala suerte hoy. En el sentido de buena suerte de Summons. La verdad, muy buena suerte de Summons, pero mala suerte con el personaje. Porque me ha tocado todo el banner entero menos él, básicamente. Y es complicado, ¿eh? Pero... Un Raditz. Pero no es el bueno, no es el Fi. No es el Godrich. Un par de summon más y ya está, chavales. Vale, otra oportunidad. Está travieso el juego, está muy travieso, ¿eh? Oguarida con Piccolo y Gohan. Un Bai. Dos Bais. Ulong, esto es LR en teoría. En teoría, ¿vale? Es LR. A ver. ¡Menos mal! Había que llorar un poco para que lo diese Bandai. ¡Menos mal! Efectivamente, parece que es un LR, ¿no? El Ulong. O sea, ese sí que sabía que... Me daba la impresión de que da igual el banner, que debería ser LR. A no ser que no haya, ¿no? Vale, y... Bueno, no está mal. Un dupe de estos dos está bastante bien. Vale, pues ya estaría, ¿no? Tiro una más de, yo qué sé, por... Ya que me la ha regalado Bandai, le voy a regalar 50 DS. En plan, Bandai te porta muy bien hoy. Vale, pues ponemos el candadito al Trunks y al Vegeta, que ya lo traeré al canal dentro de unos días. Y le regalamos unas DS a Bandai. Bueno, si me quieres dar un dupe o otra Kefla. No, la verdad es que me ha dado muchas cosas, ¿eh? El banner, o sea... Está generoso. Por lo menos de animaciones. Vale. Yo recomiendo tirar quizás los ciclos de las ofertas y ya está. Y por pocas DS os vais a llevar muchos personajes. Mi opinión, ¿eh? ¿Qué me vas a dar ahora? ¿Un dupe? No me quiere dar nada. El último, ¿no? Un fake. Otra vez. Por si no la tenía Rainbow, por si acaso, ahora seguro. Me ha dado 4, Calica Blifla. Oye, pues Rainbow, estas chicas bien, O sea, yo creo que van a estar potentes. Vale, pues nada, señores. Lo dejamos por aquí, no puedo tirar más. Quizá esta sobraba, pero ya que ha sido generoso Banda y me la ha dado al final, pues nos despedimos con el buen personaje. Así que nada, chavales, si no te me gusta, favoritos, suscribiros para la gente, nos vemos. Adiós.